Buenos días, amigas. ¿Cómo amanecieron? Excelente inicio de semana. Yo por acá apenas voy a desayunar. Me estoy tomando un té de manzanilla. Está caliente, estoy esperando a que se enfríe. Emma ya está desayunando, pero yo todavía no desayuno. Y puse una carga en la lavadora, estoy aprovechando el tiempo. Hoy tengo muchas cosas que hacer, sobre todo lavar. Pero sí, espero estén teniendo un bonito día y bueno, ahorita las veo. Oigan, ya han pasado un par de horas desde la última vez que les grabé. Como pueden ver, pues ya ando lista porque vamos a ir a Tiendas Ley. Voy a comprar unas cositas que me hicieron falta. Un día antes había ido a Walmart y no llevaba la lista, ¿eh? Entonces por eso me hicieron falta esas cosas, pero ya ahorita ya llevo la lista y ustedes me van a estar acompañando. Vamos. Oigan, estamos en mi sección favorita. Me encanta aquí, pero todo es muy caro. La sección orgánica. Oigan, acabamos de llegar de las tiendas. Vamos a comer. Ya es un poco tarde. Compré pollo para más rápido. Hola, amigos. Oigan, hace ratito llegamos a casa. Llegamos cansadísimos. Y bueno, como ya es tarde, pues decidí comprar un pollito asado para más práctico. Nada más hice una ensalada así rapidito, agua de sabor y listo. Ahora sí nosotros ya vamos a comer porque ya es tarde y muero de hambre. Así que provechito a la hora que estés viendo este video. Oigan, vengo llegando de Walmart. El día de hoy fuimos a Juguetilandia, específicamente a buscar los juguetes de Emma. Y la verdad es que no corrimos con suerte. Sí hay juguetes, pero la mayoría son como para niñas grandes. Y estoy buscando pues juguetes más educativos y así. Lo que sí le compré fue un juguetito para la cocina. Este año quiero que le amanezcan cosas que son para la cocina, porque el año pasado que le compramos su cocinita no le compré nada. Entonces sí, eso lo voy a hacer comprando. Encontré unas cositas de Peppa Pig, pero la verdad se me hicieron un poco chafonas. También había de Bluey, pero no tenía como que muchos accesorios. Entonces lo que va a pasar es que me voy a esperar un poco. De todas maneras, cada semana voy a la despensa y me voy a estar echando vueltas. Casi siempre traen cositas nuevas conforme se vayan vendiendo. Entonces sí me voy a esperar. Me encantó una casa que estaba padrísima, pero como estaba en descuento, no se podía pagar. Tenía que pagarse de contado. Costaba casi la mitad de su precio. La verdad es que está muy bonita, nos gustó muchísimo y era de madera. Entonces pues sí. A Emma le gustaban las Barbies, pero andaba bien de tiempo porque agarraba una muñeca, agarraba otra Barbie y así. Entonces mejor sí, vamos a esperar un poquito más y ya que ella elija. Y espero que traigan más juguetes de verdad, porque ahorita no hay mucha variedad en sí. Y ya de ahí nos pasamos a Walmart. Fui a Pritchos para ver si había llegado más en Halloween, pero la verdad es que
se terminó todo. Ay, no, ando bien triste. Encontré como creo que era un salerito, era un caldero de bruja, pero adivinen qué, estaba quebrado. Entonces, pues lo dejé, no me lo traje. Ya en ese Prichos, pues yo creo que ya no van a surtir, ya se acabó casi todo. De hecho, ya están metiendo cosas para Navidad. Así que la única esperanza que tengo es ir a las bodegas a ver si encuentro cositas. La vez pasada encontré dos cuentos de Halloween, todavía me falta terminar de decorar la cocina. La verdad es que he batallado bastante con las cosas porque se venden rapidísimo. De hecho, se las voy a mostrar. Y miren, así va la decoración. Eso fue lo que compré la última vez. Está como, es un portavelas, creo. Vean, por aquí se puede meter una vela de esas chiquitas. Compré este. También compré aquel gatito que se ve atrás. Y también este calderito, que aquí guardo los ajos. Vean. Este sí lo pinté porque era de color lila y le quedó como ese efecto. Y por la parte de arriba compré ese fantasmita. Y prácticamente es todo lo que llevo de Halloween. La verdad es que sí se ve un poco vacío. Quiero meterle más cosas por la parte de arriba, pero pues igual no he encontrado nada. Espero encontrar este viernes que vaya a ir a bodega. Changuitos, ojalá que sí. Y miren, este es el juguetito que le compramos a Emma. Se lo vamos a guardar hasta diciembre. Vienen 14 piezas y son esas cositas. El salero, el pimentero, las ollitas, vienen sus platitos. Bueno, todo eso que ven ahí. Y está muy padre. De hecho, de esta misma marca tiene el juego de té. Y estaba en oferta. Ese tampoco entraba en apartados. Lo que está en oferta no entra en apartados. Entonces, pues lo compramos. De una vez porque quedan como dos de estos. Y le quiero comprar la cafetera, creo que es el tostador y una batidora. Se la vamos a estar comprando poco a poco y se las vamos a guardar a Emma. Y está muy padre, me encantó porque tiene muy buena calidad. Oigan, me tomé unas mini vacaciones porque ahí está haciendo un calorón como no se imaginan. O sea, a pesar de que ya se fue el efecto canícula, se siente horrible, de verdad, ha hecho mucho, mucho calor, me la he pasado en el cuarto en el aire porque de verdad está insoportable. O sea, de que sale uno y a sudar y a sudar, ahorita estoy sudando y tengo el abanico prendido. Y como ha hecho mucho calor, pues no les he grabado, la verdad es que ya me pongo a limpiar ya bien tarde. Ya cuando me pongo a limpiar pues ya no hay tanta iluminación. Pero sí, amigos, ha hecho demasiado, demasiado. No veo la hora que se abra el calor. Ya en otras ciudades está el otoño, la gente con suetercitos, y aquí de plano no quiere ser para nada frío. De hecho, hoy llovió, pero, o sea, como a las horas, un solazo horrible, pero sí. Pero antes de que se me olvide, les quiero enseñar unas cositas que compré en el té. Bien, aquí tengo las cositas. Lo primero que les voy a mostrar es ese chorcito, que eso lo compré en Waldo's, igual de la marca Cat & Jack. Le compré este otro, vean. Y por último le compré uno en azul marino, pero lo trae puesto Emma, pero es igual de estos. La verdad es que están súper suaves, nada más que les recomiendo que los laven a mano porque a lavadora sí le salen como que unas pequeñas bolitas. No se ven mucho, pero pues es mejor lavarlos a mano. También les estuve comprando esos zapatitos que están divinos, nada más que a Emma le quedaron un poquito grandes porque vienen amplios, son talla 9 y ella es talla 8, entonces, pero pues ya saben que los niños crecen rapidísimo y están bien bonitos. Esta blusita de manga larga para el frío, que probablemente sí le quede un poco grande, pero ya saben que muchas veces la ropa viene engañosa, pero está bien porque pues así le va a durar más tiempo. Este otro vestidito, bueno, no sé si sea vestido blusón. La verdad es que no se lo he medido a Emma. Espero que sí le quede como vestido porque está bien bonito. Y vean, por la parte de abajo trae este forro. Está muy, muy bonito. Este otro vestidito también, así de manguitas 3/4. Trae elástico aquí. La verdad es que está muy bonito. Me encantó para Emma. Emma casi no tiene vestidos en ese color. Este otro vestidito también, que ese probablemente ya se lo vieron, ya lo estrenó Emma. Y ya para mí me compré esta blusa, también para tiempo de frío. La verdad es que se me hizo muy bonita. Ahorita se ve un poco arrugada porque ya la lavé, pero sí está muy bien para esta época pues de frío, que la verdad es que aquí casi no hace mucho frío. Y me encanta ese detalle.
esta otra blusita también, que trae como cuellito, es decir, esta manguita. Está muy bonita. Yo ya ando en los tonos otoñales, como pueden ver. Y esa sí está fresca. Bueno, esta también es más como para el invierno. Es como un suéter crop top. Y también me encantó el tono. Esta otra blusita, vean, me encantó los tonos, ¿eh? Y también es así de manguita. Y la manga de por acá es así como suelta. Y es ese tipo de tela como seda. Está muy bonita. Me encantó ese detalle de los listones. Y ya por último, de ropa que compré para mí, es esta blusita que tengo puesta. La verdad es que está muy fresca. Es de ese tipo de tela. La manguita se suelta. La verdad es que me encantó. Me gusta ese detalle. Muy bonita, la verdad. Oigan, pues yo creo que ya voy a dejar hasta aquí este video. La verdad es que no estoy muy activa. Como les digo, pues me tomé unas vacaciones. Pero sí. Espero que les haya gustado mucho este video. Si es así, no olvides regalarme un like, comentar y compartir qué te pareció este videito. Y pues bueno, yo te agradezco una vez más estar aquí conmigo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.